El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Exploración lúdica dancística para infancias en espacios liminales. ¿Alguna vez te has preguntado qué es el movimiento? Movimiento en casa. ¿Alguna vez has visto cuántos animales hay en tu casa? ¿Cómo se mueven las cucarachas? ¿Y la cola de tu perro? ¿El lomo de tu gato? ¿Las orejas de tu gato? ¿Las hormigas? ¿Las patas de las hormigas? ¿Qué más animales hay en tu casa? ¡Casemos! ¡Movimiento de animales! ¡Vamos! Parece que las mueve todas al mismo tiempo. Busca un lado, busca el otro. Es una hormiga veloz. Sigue caminando. Todas las patas de las hormigas están dobladas y las mueven ligerito y muy rápido. Vamos a observar muy bien sus patas, lo que está cargando. Está llevando mi limón. Ahora no puede ser tan rápida. Su movimiento es corto y rápido. Corto y rápido. Dato curioso. ¿Sabías que las hormigas pueden cargar aproximadamente 50 veces su peso? Pero datos recientes demuestran que pueden cargar hasta 5.000 veces su peso. ¡Dato curioso! Es una cachorra. Esta cachorra no deja de mover su lengua.
Todo el tiempo está moviendo su lengua. Respira muy rápido. No deja de moverse. ¡Se va! ¡Alcánzala! ¡No huyas! Luna ha traído un perro. Luna, mueve la cola. Ven, Luna. Luna se quedó quieta. Ahora no está moviendo la cola. Luna sigue moviendo la cola. Nos acercaremos a ella. ¡Luna se escapa! ¡Luna, Luna! Dato curioso. ¿Sabías por qué los perros mueven la cola? Los perros mueven la cola cuando están contentos. Cuando la cola está recta, cuidado, puede que estén enojados o un poco nerviosos. Y cuando la cola está entre las patas, significa que están asustados. Dato curioso. A Luna le gusta mucho que la acaricien. Ahora que la están acariciando, parece que Luna no mueve la cola. Pero sigue sacando la lengua. De encontrar una libélula. Oh, esto sí que no lo esperaba. No hay movimiento. Hay un micro movimiento en su cabeza. Nos moveremos muy lentamente para no espantarla. Observen cómo mueve su cabeza muy sutilmente. Oh, es muy bonita. Gracias, señora libélula. Gracias por venir. Observa sus alas. Ojalá se quede un buen rato ahí para que la podamos ver con más calma. Oh, señora libélula. Se va y regresa. ¡Qué suerte! Atrapemos el movimiento de la libélula. Mira, apenas si mueve sus alas. ¡Dato curioso! ¿Sabías que las libélulas son insectos migratorios? Y se cuentan entre las especies con vuelos migratorios más largos. ¡Dato curioso! Le gusta estar justamente ahí. Le ha gustado ese lugar. Intentaremos acercarnos un poco. ¡Gracias, señora libélula! Pero hay alguien más aquí. Tomaremos el movimiento de la cola de humo. Es repentino, repentino y rápido. Dato curioso. ¿Sabías que los gatos pueden botar sus orejas 180 grados? Dato curioso.
Gracias, Luna. Gracias, Sumo. Tenemos ahora suficiente movimiento. Movimiento lento, movimiento rápido. Y movimiento mucho más rápido. Gracias, señora libélula. Con los movimientos que hemos guardado, vamos a hacer una danza. Casa, movimiento en casa. Quiero atrapar el movimiento de una cucaracha. Busquemos una cucaracha. Esto fue Casa, Movimiento en Casa. Exploración lúdica dancística para infancias en espacios liminales. Y recuerda, estamos rodeados de movimiento. Cazamos movimiento, casa y danza con el movimiento en casa. Thank you.
lúdica dancística para infancias en espacios liminales. Programa El Arte Ayuda, segunda edición. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.